Arratsaldeón, acaban de escuchar Itxaso con la mía, cantada por Maite Itoiz, música de Maite Itoiz, y letra de Toti Martínez de Lecea, que nos acompaña ahí. Tengo el gusto, el grandísimo gusto de agradecerle primero y contar con su colaboración, porque nos va a contar unas historias preciosas que dan y articulan al bloque del concierto como con una vertebral de todo lo que va a ser el concierto de esta noche. Muchas gracias por su asistencia. Caricasco. Bueno, Gabón Gustioí, hace mucho tiempo, tanto que no se puede contar, una princesa escocesa huyó de su tierra porque no quería casarse con el hombre que su padre había elegido como marido. Subió a un barco, el barco navegó y navegó, y llegó a las costas de Navarra cuando Navarra tenía mar. Las costas de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Lapurdi, eran las costas de Navarra. El caso es que aquella noche, Sugar, el culebro, el amante de la diosa, es el amante de la diosa que se junta con la diosa los viernes cuando hay tormenta y hay rayos y truenos, que sepáis que están juntos. También puede ser algún otro día de la semana que no sea viernes. Bien, el culebro Sugar conoció a esta princesa escocesa
En fin, como se suele decir bíblicamente, aunque la Biblia todavía no existía. Y a los 9 meses nació un joven, un niño, blanco, sonrosado, de cabellos rubios y ojos azules, que para eso su madre era escocesa, que fue el primer señor mítico de esta tierra. Y algunos descendientes dejó porque hay demasiado rubio y demasiado ojo azul por aquí, ¿eh? Beti biziz egindako koro bat eta txilaradarrez apaindutako lio mehezko tunika zuen jantzita. Aukeratutako mutilari eskuak luzatuz, hondartzako txoko batean ezkutatu ziren. Bertan, eguzki izpiek zerua argitzen zutelarik, eguzkiaren dantzan, uretan biluz-biluzik elkarrekin maitasun egin zuten. Hortik, 9 hilabetetara, aurrile hori eta begi urdin bat jaio zen. Oroitzapen ura, herriaren mito bihurtuz, jaun zuria deitu zuten.
Orain, entzun berri izan dugun lana, Xabier Aburuzagarena da, Basque Celtic. Bertan, txistuaz, Fermin Goñi, eta teklatuan, Francesco Casali, improvisatzen izan ditugu. Programan jarraitzen duen lanak, Oih Uguiz izena du, Maite Itoizek egina eta Gorka Pastorrek moldatua. Letra, gaeleraz du, hizkuntz indoeuropear gutxitua, baina errekuperazioan dagoena, bosgarren mendean Eskoziara iritsitako irlandar hizkuntza alegia. Thank you.
Ondoaren babesean, kostanleko biztanleek, kanpotar eta gaztetxoei istorio izugarri hau kontatzen zieten. Buruan, burnizko kaskodun eta larruz jantzirik lainopetik agertzen ziren gerlari beldurgarriena. Izugarria benetan. Kontakizun hura, egia zela frogatzeko, bukaeran gentil hoietako batek ahaztuta utzitako gurpil baten tamainako kolore biziz margoturiko egurrezko eskutu bat eta izkora berezia erakusten zuten. Ibar in belaunsi, bere hizkuntzan sugar izeneko irlandar erregre krudelaren kontra borrokatu ziren. Laburdumera joan omen zen, berea zela aldarrikatuz. Aldarrikapen honek borroka sutsu batean amaitu zuen. Adur eta errobi ibaietako elkargune zen ibaiune portua, erre eta suntxituz, emakumeak bortxatuz, eta aurre eta gizonezkoak akatuz. Lami eta iratxoak bezala, eren sugeak herriko kondairaren parte izatera pasa ziren. Bueno, nuestro tema, como habéis visto, es princesa celta. La cosa es un poco complicada, porque los celtas estuvieron aquí
400 años o 500 años antes del cristianismo, o sea, lo cual haría 2400 años, de lo cual apenas hay nada escrito. Después, posteriormente, los romanos escribieron algo sobre los celtas. Y bueno, lo que sí sabemos es que no fue un pueblo, fueron muchos pueblos que llegaron primero de Anatolia, en Turquía, después se establecieron en el centro de Europa, después de Europa volvieron a repartirse por todas las latitudes. Y en este momento los restos, más restos que quedan, son los de Irlanda, Escocia y Gales y Bretaña. Y lo demás pues son picoteos por aquí y por allá. Pero como teníamos que presumir, pues hemos decidido presumir. En el año 859, creo, en el siglo IX, pues resulta que esta gente se nos vino aquí, pero no se nos vinieron los celtas de antes de los romanos, se nos vinieron los celtas ya mezclados después, los normandos, que eran vikingos que en realidad venían del norte de Europa, de Suecia y de por ahí, pero que como se habían entretenido a asaltar las islas del Canal de la Mancha... los monasterios y demás, podemos decir lo mismo que decíamos antes con Hansuria, que se habían mezclado mucho. Bueno, el caso es que llegaron estos celtas, no los primeros, que eso sí sabemos que sí anduvieron por aquí cerca, estos segundos, especie de celtas vikingos normandos a nuestra tierra, pues llegaron y nos invadieron. Y no sabéis qué barbaridades, decían los cronistas, que mataban y que no sé qué cuántas cosas. Pero ahí empieza la historia. ¿Cómo llegaron hasta Pamplona? Y raptaron al segundo rey del reino de Pamplona, García Íñiguez, por el cual pidieron 70.000 monedas de oro, y el hombre dijo que bueno, que ya se las conseguiría, pero que mientras tanto se quedaran con los hijos, que ya iba a ir a buscarlas. Parece ser que las consiguió, aunque yo me pregunto, 70.000 monedas de oro, era una barbaridad, pero bueno. Y ahí es cuando los historiadores no se ponen de acuerdo, porque como no está escrito, pues todas las hipótesis son buenas. Una hipótesis dice que los vikingos, los normandos, dieron toda la vuelta a la península y subiendo por el Ebro arriba, como los barcos tenían poco calado, llegaron a Pamplona y ¡zas!, le raptaron al rey. Otros más de casa dicen que de eso nada, que como esta gente venía a la costa del Cantábrico, a la zona de Mundaca de Vizcaya, porque ahí tenían fábrica de barcos, bueno, arreglaban los barcos y demás, pues que cogieron el Bidasoa y taca, chaca, 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 hasta aquí llegaron. Cierto es que en el Arlanch se encontró un drácar y lo expusieron en Vera. Y la tercera idea, que es la tercera hipótesis, que es la más lógica, es que los normandos estuvieron en todo el Adur, desde Bayona hasta dentro, en el Adur, durante 2 siglos. Durante 2 siglos tuvieron tiempo de ir, venir, hacer hijos, hacer suegras, hacer padres y madres, en fin, hacer de todo y raptar al rey de Navarra y pedirle a cambio 70.000 monedas de oro. Que eso fue lo que pasó, así de sencillo, que eran vecinos que estaban por ahí, cogían, pasaban el monte. Porque no creáis que esta gente, estos celtas, estos normandos vikingos, andaban siempre en barca, es que también andaban a pie. O sea que el barco pues lo dejaban allí y luego pues pasaban a pie, hacían lo que tenían que hacer y se volvían al barco y se volvían a Bayona. En fin, resumiendo, si hay aquí algún historiador que me perdone... Thank you.
La interpretación que acabamos de escuchar ahora es de Xavier Zabala y se titula Scotland Itxasoa. Tenía que haberlo dicho antes, pero se me ha olvidado, así que ahora. Thank you.
Cunningham Collection entzun berri dugu, Fermin Goñik formazio honetarako moldatua. Programako urrengo lana, Jaun Zuria deitzen dioten izena du. Iñigo Casali, kompositore nafarrak egina, eta Toti Martínez de Lezearen letrarekin. Kontzertu honetarako espreski komposatutako obra dugu hau. Kontatutako historioa musikaren bidez azalduko dizuegu. Taularatutako instrumentuen fusioaz baturik, deskribapen eta emozio guztiak txistuaren sonoritatearekin aberastuz. Obra honetan ezin izango dira falta, giga irlandarra eta pop itxurako bukaera indartsu bat. Por hablar en español, en la obra en castellano, Jaun Zuria, dietzen dioten, es una obra escrita por Íñigo Casalí, una obra expresamente escrita para este concierto, para este Princesa Celta, con la letra de Toti Martínez de Lecea, y es una obra muy especial en cuanto que la primera parte es en carácter épico, con introducciones en las gigas, en celtas, para terminar con una apoteosis casi cercana al pop. Gracias. Thank you.
Irlandatik aldegin gabe, Xabir Zabalaren Irish kolorea lanarekin kontzertuari amaiera emanen diogu. Bertan, beste hainbaten artean, You Raise Me Up, Black Velvet Band, Irishik, Irlandar doinu ezagunak entzuteko aukera izanengo duzue. Eskerrik asko. Estamos aquí, acabando ya nuestra jornada musical de hoy, nuestra velada. Pero queríamos hacer una reflexión. Una planta no florece si no se le riega. Un pueblo desaparece si no asume, si no absorbe lo que otros pueblos tienen de bueno para ofrecerle. Por esta tierra nuestra pasaron los celtas. Nos han dejado sus cementerios, algunas palabras. Quizás, tal vez, nos dejaron sus creencias o nosotros les pasamos las nuestras. Esa creencia en una diosa madre, ama Lur, Lur ama a Mari, ama Aridala, que es madre, madre del sol y de la luna. Nos han dejado algún símbolo como el triskel, el tetraskel, nuestro lauburu, que representa el movimiento del sol, o tal vez los cuatro puntos cardinales, o tal vez el ser humano, es que nadie lo sabe, entonces bueno, simplemente es un símbolo que ahí queda. Después llegaron los romanos pasaron también por estas tierras, nos dejaron las calzadas, nos dejaron el patriarcalismo, el patriarcado, porque mucho hablar del matriarcado, pero qué poco se habla del patriarcado, que son las leyes de los hombres. Nos dejaron probablemente cómo hacer los números y las cuentas, probablemente también alguna otra cosa, la forma de vestir, de peinarse. Se llevaron bastante también, las cosas hay que decirlas como son. Después, cuando ellos desaparecieron, no los romanos que no vinieron y se fueron, sino lo que fuera el Imperio Romano, aparecieron los godos, los visigodos, los francos, los alanos, los vándalos, que pasaron por aquí, subieron y bajaron, y algo dejarían, digo yo, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero algo dejarían. Después llegaron los árabes, que llegaron, y como bien sabéis, roncaleses hasta vuestra tierra. Y aquí pelearon contra los roncaleses y fueron vencidos. Y una valiente roncalesa le cortó el coco, la cabeza, a un tal Abderramán, que no el califa, que el califa estaba en Córdoba. Otro que también se llamaba igual, un general Abderramán, y por eso tenéis la cabeza. Eso lo digo por si alguno no lo sabe, ¿no? Y por si los visitantes que tenemos, pues tampoco lo saben, ¿no? Algo dejaron también los árabes. Los romanos trajeron los castaños y las vides. Los árabes mantuvieron las vides. Beber tal vez no beban, pero hacer negocio, por supuesto. Y aquí siguen. ¿Qué dejaron más? Pues probablemente una forma de hacer música, una forma de hacer literatura y poesía, y etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado. El alarde de Chistularis de Pamplona, con su director al mando, Raúl Medina Beitia, con la estelar actuación de Maite Itoiz y servidora. Hemos querido hacer un guiño a todas esas culturas, en especial la celta, porque nos cae mejor, pero en realidad nos daba igual, ¿no? Un guiño de cómo se puede compartir música, de cómo podemos tener, hemos podido escuchar y interpretar música que nos puede, en principio podría resultarnos lejana, cómo asimismo se ha implicado, se ha mezclado esa música que nos podría ser lejana con la nuestra propia para dar paso a un concierto preciosísimo que yo cada vez que lo hacemos me lo paso pipas. Y ahora vamos a hacer el final, bueno, van, hacer Irish Colorea, el color irlandés, que esperamos que todos participéis. Ah, y otra cosa más que habíamos comentado, exactamente. La verdad es que me enteré el otro día, pero me quedé tan epustuflada que digo, tengo que comentarlo. Para los que sabéis bien, nada, no oigáis. Para los que no sepáis, sabed, hijos míos e hijas mías, roncaleses de pro y de por aquí y de por allá, y todos los visitantes, que en este excelso lugar, en Isaba del Roncal, murió en el año 852 nuestro primer rey vascón, Íñigo Aritza, para algunos. Para nosotros, Eneco Enecones Aritza, llamado por todos los cronistas de la época, el Vascón, para que no haya dudas. Toquemos.
llantan en tu maizu suiri. When troubles come and my heart heart not be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You